ese video de qué es? Y muy, pero muy buenas tardes, Blissholicos, todos los que están en sintonía en esta maravillosa tarde de viernes, la última tarde de viernes del mes, por cierto. Y nos están acompañando en esta edición especial porque esta tarde nos está acompañando la mismísima voz de la bellísima diva, la bellísima y talentosísima Melly G. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Qué alegría tenerte por aquí, Meli. Y por supuesto, también en esta tarde nos está acompañando nuestra colocutora Beli, que está en remoto desde algún lado en el mundo. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Ay, estoy como fangirl aquí, Meli, Meli. No, pues muy feliz de estar con ustedes, chicos. Gracias por invitarme. Realmente es todo un gusto tenerte por acá, Meli. Ha sido... Sí. Hemos estado esperando muchísimo por este día, la verdad. Ay, gracias. Así que, bueno, para todos aquellos los que nos están escuchando ya en estos momentos, solamente queremos recordarles que todo el show, todo lo del día de hoy va a estar grabado y luego va a ser subido también a YouTube, así que si se lo perdieron, van a poder escuchar toda la retransmisión completa de este podcast el día de mañana, que ya estaría colocado, así que para que también no se pierdan y puedan escuchar de nuevo las preguntas que vamos a hacerle hoy a Meli. Mientras tanto, ¿qué tal si ya comenzamos? Porque el tiempo apremia realmente y antes de que nos vayan a nerfear por acá, ¿qué tal si comenzamos con algunas preguntas que teníamos preparadas para ti, Meli? Claro que sí. Comenzando aquí con la primera... Ah, y por cierto, para todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos, vamos a abrir una parte de preguntas y respuestas cortas al final de todo lo que nosotros hagamos las preguntas. Así que estén atentos al final, que también tenemos un anuncio especial para ustedes. Así que, Meli, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo iniciaste en actuación de voz y sobre todo en lo que fue actuación para videojuegos? Que eso es una rama bastante interesante. Bueno, pues mi carrera de doblaje, yo vengo de una familia musical, una familia en la que desde muy chiquita siempre veía a mis papás en estudios, y bueno, mis papás, ellos empezaron como cantantes y locutores comerciales, ¿no? Y obviamente también cantando algunas canciones en doblaje, y pues yo, pues estando ahí, siempre me gustó verlos, y mi mamá fue la culpable de que a mí me...
más bien ella fue la que me metió a ese mundo, ¿no? Entonces, desde muy chiquita, vaya, siempre estaba cantando, siempre estaba actuando, jugaba, que era la, ya sabes, la gran cantante, la big star y todo. Y pues nada, cuando obtuve mis primeros trabajos, fueron a los 6 años, como locutora comercial y cantante de jingles. Recuerdo que mi primer jingle fue una para una campaña de el agua. Esto era nada más en Las Vegas. Y bueno, así fue como empecé yo metiéndome al mundo de los jingles y la locución. Y después, pues ahí conociendo a varias personas, mi mamá le preguntaron que si no estaba yo interesada en hacer doblaje, en hacer algunas pequeñas voces adicionales para Barney, porque necesitaban niños. Entonces ahí fue, esos fueron mis primeros proyectos en doblaje ya como actriz, con el señor Eduardo Tejedo y Ricardo Tejedo. Ricardo Tejedo es la voz de Jack Sparrow, de un chorro de películas, ¿no? Y bueno, con ellos dos fueron como mis padrinos. Y precisamente, como a los 8 años, grabé la película de Las Crónicas de Narnia. Y estuvo muy padre, me dijeron ellos, fue Ricardo Tejedo el que me invitó a la prueba de voz y me dijo, oye, pues te quedaste con el personaje y vamos a grabar a Lucy Pevensie en Las Crónicas de Narnia. Y así fue como inicié. Me acuerdo perfectamente que me tardé una semana entera en grabar la película porque estaba muy chiquita. era muy pesado, fue una película bastante pesada. Aparte de que el estudio estaba súper lejos, pues bueno, ya saben, ¿no? También estaba chiquita y todo me lo tomaba a juego, pero la verdad es que fue una experiencia muy, muy padre que empezó a abrir muchas puertas. Y pues sí, así es como de mis primeros proyectos, ¿no? Uh-huh. En doblaje y en locución y todo eso. ¡Qué locura! ¡Genial! Sí. Sí, la verdad es que ha sido muy padre. A partir de ahí empecé a tener muchos personajes, que es Peyton en Entrenando Papá, Alice Daynard en Super 8. Tengo de hecho dos. Aquí en México hay unos premios que se llaman Premios Bravo. Y entonces me han invitado varias veces a esos premios y he tenido la fortuna de haber ganado 2 veces a Mejor Actriz Juvenil de Doblaje. Wow. Una por la película Super 8, que es Alice en Super 8. Uh-huh. Y Interestelar, no sé si la hayan visto. Por supuesto. Yo la verdad es que todavía no veo esa película. Nunca en la vida la tengo que ver. Pero bueno, es como súper chistoso, ¿no? Que una película que no he visto todavía y me gané un premio importante. Y ahorita todos los fans de Interestelar se están abandonando esta entrevista por el quemón que me acabo de dar. No, no es cierto. No, pero la verdad es que, bueno, esa película también fue muy, muy, muy padre, ¿no? Pues participar en ella. Qué genial escuchar eso. Sí. Una carrera bastante chévere desde los inicios. Sí, la verdad. Dinos ahora. Cuéntanos, sigue. No, sigue, perdón. No, más bien te iba a preguntar que cómo fue para ti el recibir la noticia de que serías parte del elenco de Overwatch. Pues bueno, anteriormente en doblaje de videojuegos sí había tenido oportunidades de hacer algunos personajitos, ¿no? La verdad es que pues cuando me llamaron para Overwatch, pues yo la verdad no sabía cómo era Overwatch. El director que me ofreció este papel fue Lalo Garza. Uh-huh. Y pues nada, simplemente me habló y me dijo, oye, estoy llevando este nuevo proyecto, ¿te interesa? Y yo, claro que sí. Y empezamos a trabajar en él. Obviamente al principio me hicieron un casting y yo pues tenía que simular mi voz como coreana, ¿no? Uh-huh. Y pues digo, esto estaba muy, muy padre. El personaje a mí me gustó bastante.
Lo que sí no me percaté ni me pasó por la cabeza fue el impacto que tuviera en las personas, ¿no? Yo creo que más bien hasta ahí, en ese momento, supe lo que significa Overwatch. Y pues sí, obviamente para mí pues era un proyecto más en doblaje, o sea, un proyecto más para seguir trabajando, para seguir haciendo lo que me gusta. Y pues de repente empiezan a caer un chorro de fans, un chorro de personas que les gusta mi voz, que van a las convenciones a verme para que les diga un saludo de como con la voz de Diva. Y la verdad es que, o sea, fue un proyecto, y ha sido un proyecto todavía a la fecha, maravilloso, ¿no? O sea, el resultado que ha dado, pues son todas las personas que llegan y te dicen, oye, me gusta mucho cómo le das, cómo interpretas a Diva. Y hablando justamente de esto, que nos cuentas de cómo te que cómo has visto que te recibió la comunidad y demás, justamente, ¿qué opinas de la comunidad de Overwatch y cómo recibieron a ti como Diva, siendo la intérprete para acá, para Latinoamérica? ¿Creíste que en serio llegasen a amarla al personaje y llegasen a amar tu voz como la aman ahora? Pues no, te digo que fue inesperado, o sea, la verdad no sabía el impacto que tenía Overwatch, que fuera, e incluso también varias personas, amigos y todo, que son súper fans de los videojuegos también, me llegan a decir como, oye, yo no sabía que eras la voz de Diva, no inventes, por favor, mándame un saludo, o oye, conozco a fulanito de tal, que le encanta, por favor, o sea, todos los días, bueno, no todos los días, ¿verdad? Pero me refiero, sí, sí, constantemente recibo ese tipo de comentarios, ¿no? De, oye, tú eres la voz de Diva, por favor, grábame un saludo, ¿no? O sea, y la verdad es que es súper padre, o sea, está súper, súper chido que pues muchas personas, aparte de que amen al personaje, pues también amen el trabajo que se hace, y no solamente mío, sino también de todos mis compañeros, ¿no? De en general el elenco. Uh-huh. Sí, sí, y justamente es algo que hemos recalcado bastante con otros actores también de voz con los que hemos tenido la oportunidad de tener una entrevista, es de si es buenísimo como Overwatch nos ha dado la oportunidad de conocerles a través del trabajo que hacen en Overwatch, pero también irnos familiarizando con el resto de trabajos que han hecho, y es realmente fenomenal. El resto de sus proyectos, sí. Así es, ¿no? La verdad es que ha sido de bendición mucho este proyecto de Overwatch. Cuéntanos un poquito, ya que Overwatch es de Blizzard, ¿qué tanto conoces tú de Blizzard? ¿O alguna vez, si has escuchado, quisiste ser parte de alguno de sus juegos, aparte de Overwatch? En realidad no, híjole, es que es una pregunta... no sé, yo la verdad no conozco mucho de videojuegos, uh-huh. Hasta ahora que Overwatch ha sido como muy marcado en mi carrera de doblaje, pues claro, o sea, obviamente me seguiría encantando participar para más videojuegos de Blizzard, o sea, creo que todos tienen algo en especial, y pues sí, solamente podría decir eso. No te preocupes. A ver, la siguiente pregunta que teníamos para ti es, ya que conociste a Diva, que te has familiarizado bastantísimo con ella, ¿qué es lo que más te gusta del personaje? Lo que más me gusta del personaje... Me gustan las frases que dice, como, porque también, por ejemplo, cuando me piden un saludo personalizado, es como... David, cero... Diva, uno, nerfea esto. O sea, es como, eso me gusta. Las frases que tiene, que son como muy, se quedan en la gente, ¿no? O sea, cuando alguien me dice Diva, pues es nerfea esto, ¿no? Eso sí. Me gusta, sus frases. También me gusta mucho, pues, físicamente cómo es Diva, su vestimenta, sus armaduras también. Sí, todo eso me gusta. El otro día un fan me mandó un dibujo de Diva y la dibujó súper bien y bueno, o sea, está increíble, la verdad me gusta mucho.
No, yo no sé, pero estoy pensando de verdad de disfrazarme de diva en Halloween. Justamente te iba a preguntar eso. Justo, digo, si te ofrecieran ayudarte con un cosplay de diva, ¿tú te así te animarías a ponértelo y ser completamente ella? Sí, estaría súper chido, ¿por qué no? Hay que divertirse. Y aparte, o sea, tener como todos los accesorios de diva, ¿no? Que la pistola o cosas así, ¿no? Sí, no, o sea, claro, estaría súper padre. Aparte, como el casco que lleva en la cabeza, no sé cómo llamarlo. Uh-huh. Pero sí, o sea, eso me encantaría tenerlo en mi cabeza. Aparte sería sí, como muy loco, ¿no? La voz de diva se disfraza de diva, o sea. Uy, sí, uy, sí. Uy, sí. Tienes que hacerlo, Feli. Por favor, sí, por lo favor. Voy a hacer. Okay. Ok, está bien, lo voy a hacer. Cuéntanos, no, la siguiente también es pregunta tuya, Beli. Oh, sí. Sí, si tú pudieras tener alguna de las habilidades que tiene diva, ¿cuál te gustaría? ¿Alguna de las habilidades que tiene diva? Ay, no lo sé. Una super piloto. Una experta en videojuegos. Yo creo que experta en videojuegos, porque pues es como muy muy famosa en eso y aparte es súper cool, ¿no? Ver en una mujer que juegue videojuegos es como muy, o sea, le llama la atención a cualquiera. Yo creo que eso, sí. Hasta he pensado muy seriamente abrir mi cuenta en Twitch. Por favor. Creo que seríamos de los primeros. No quiero decir mucho. La verdad es que el único, bueno, no, mejor no digo eso. Pero sí, alguna vez acabé un videojuego con mi primo. Pero ha sido como de las pocas veces que yo he jugado videojuegos. O también como Mario Kart. Uh-huh. No lo sé. Sí. Ah, deberías de animarte. Seguro tendrías muchos seguidores también. Sí. Estaría súper cool. Y aparte que Twitch tiene muchas posibilidades que no solamente se limita a videojuegos ahora, ¿no? Que también tiene su parte en real life, donde puedes también transmitir música, hablar de ti y demás. Es buena idea, ¿por qué no? Sí. Sí, me la... Ok. Esta semana empiezo a abrir mi Twitch. ¡Woo! ¡Yay! David 2, Diva 1, no mentira. ¿Mandé? Sí, David 2, Diva 1, no mentira. Ok, hablando justamente de Diva, cuando tú la actúas, ¿qué es lo que tú cambias o qué cambia en ti cuando tú comienzas a actuar como Diva? ¿Qué haces cuando prestas la voz a este personaje? ¿Qué cambia en mí? Pues obviamente, al igual que con cada personaje que me toca en doblaje, o sea, hablando en general, pues obviamente la actuación es para mí, bueno, como yo lo defino, creo que es ponerse en los zapatos de la persona que vas a interpretar, ¿no? Uh-huh. Recientemente pues grabé un corto de Diva, que quedó súper bonito. La verdad es que me sorprendió muchísimo porque yo no sabía que el chico que iba a grabar la voz de el amigo de Diva, uh-huh, no sabía que era Memo Aponte, entonces, o sea, como que, wow, qué padre, ya van varios proyectos que me toca grabar con él, tales como Narnia, o sea, las crónicas de Narnia, ese fue mi primer proyecto, claro. Y pues estuvimos ahí juntos, ¿no? Pero bueno, Y pues la verdad es eso, o sea, ponerme en los zapatos de la persona. Obviamente tengo que darle la caracterización de la voz también, porque hasta en inglés se le nota como ese pequeño acentito coreano. A veces me dicen como de haz las terminaciones como un poquito más hacia arriba, porque así es como el coreano y así. Entonces es como... pues sí, transformarme en diva, ¿no? Y sentir lo que está haciendo. También me funciona mucho, aunque muchas personas no lo ven, pero nosotros en cabina nos estamos moviendo, estamos... Si diva grita o mueve el brazo golpeando algo,
yo también lo muevo, ¿no? Porque tengo que vivir ese mismo, esa misma energía que estás sintiendo en ese momento, porque ¿de qué me sirve estar como sentada nada más y hacer como de ¡ja! ¡Ja! O sea, ¿sabes? O sea, es como de ¡ja! En ese momento, claro. O sea, te estoy golpeando y así, ¿no? Y de hecho ahorita que les estoy diciendo esto, me estoy moviendo. Pero sí, simplemente, pues, o sea, ponerme en los zapatos de diva. Excelente. ¿Tú qué tanto sientes que ha ido de tu persona hacia diva? ¿Y qué tanto de diva ha ido hacia ti? ¿Yo qué tanto siento? Wow, es una bonita pregunta. Bueno, de mi parte... ¡Ay, Dios, es que no sé! Pues mira, me identifico con diva porque creo que la pude conocer un poco más en el último cortometraje. Y creo que es una... alguien que lucha, ¿no? Que, como dice su frase, juego para ganar, o sea, ¿no? Y la verdad, o sea, si lo pones como en la vida real, o sea, pues yo lucho todos los días para ganar lo que quiero, ¿no? O sea, para proteger también a mis seres queridos, a lo mejor, pues sí, también como para proteger a mis fans, ¿no? Para seguir luchando juntos por lo que queremos, ¿no? De que es, por ejemplo, que la familia de Melly G crezca, ¿no? Y así lo veo ella con la nación, ¿no? Con su nación que tiene que sacarlos adelante y cosas así. Entonces yo creo que eso pues lo conecto mucho con el personaje diva. Aparte de que es como también a veces es risueño y luego se enoja y luego tiene como esta fuerza en su voz, aunque sea muy delgadita, o sea, se le nota como a leguas la pasión, ¿no? Por lo que está haciendo. Y yo creo que es más que nada eso. Hablando igual sobre el doblaje que te ha tocado hacer, y nos conversaste un poco acerca de los acentos que tuviste que poner para que se sientan un poco más estilo coreano. ¿Qué es, aparte de eso, que creo que es una de las cosas más complicadas, qué es lo más complicado que se ha hecho durante el doblaje de Div? ¿Qué es lo más complicado? En realidad, creo que nunca ha habido algo complicado. Obviamente, pues tengo a un director ahí que me está coachando para que dé la tonalidad, para que dé la intención correcta. Pero en realidad creo que nunca se ha complicado. O sea, si acaso lo complicado es que a veces es estar muchas horas ahí en cabina, pero pues fuera de ahí, o sea, no hay como otra complicación del personaje, vaya. Entiendo. Ahora, todos nos preguntamos, y esta fue también una pregunta que me mandaron a preguntarte, valga la redundancia. Okay. ¿Que qué tan friki o geek te consideras a ti mismo? Ok. En realidad, yo no me considero ni geek ni friki. No lo sé, tal vez por mi persona... no sé, no tiendo como a muchas, pues sí, o sea, creo que soy más fan como de artistas, de algunos musicales, pero sí, o sea, obviamente me gusta ver los programas de televisión, igual los proyectos en los que estoy, me gusta verlos, pero no me considero de ir a convenciones y cosas así, no porque no me guste, sino porque pues no nunca me entero, vaya, o sea, a menos que me inviten a mí a ir a una convención. entiendo. Claro. Sí, ya. O sea, digo, ya creo que ya todo eso, o sea,
lo veo ya más como mi trabajo, ¿no? O sea, uh-huh. lejos de verlo como, como algo súper, sí. Entiendo. Hablando igual sobre todo esto que nos has conversado, de que has tenido la oportunidad de ir a algunas convenciones e interactuar con los fans, ¿qué tanto tú amas interactuar con los fans de Overwatch, con los fans de D.Va, que se te acercan y, como nos has dicho, incluso te han pedido hasta frases personalizadas? Ay, no, es maravilloso, yo los amo, de verdad, o sea, como te digo, agradezco enormemente todo lo que siempre hacen por D.Va, ¿no? O sea, que les guste tanto, también, o sea, que se tomen el tiempo, incluso a distancia, ¿no? Y que me lo manden en redes sociales, que se tomen el tiempo de hacer dibujos o de mandarme un mensaje diciéndome, oye, me encantó el nuevo video de D.Va. Y en convenciones, cuando los conozco, pues la verdad es algo súper padre, ¿no? Es como, es algo increíble conocer a todas esas personas, la verdad, y de verdad sentir su cariño es súper, súper bonito. De hecho, varios fans han llegado incluso vestidos como D.Va. Sí. Y hay unas chicas así que de verdad me dicen, no, pues estuve toda esta semana haciendo mi traje porque sabía que te iba a ver, y la verdad es que eso se súper agradece, o sea, es como de wow, o sea, no puedo creer que hayas hecho todo esto y que el día de hoy lo compartas conmigo, ¿no? O sea, es como no sé, es increíble. Sin palabras realmente. Sí, claro. De hecho también una vez en una convención conocí a una chava que estaba ahí haciendo como concursos de cosplay y tenía su disfraz de D.Va, o sea, ella sí lo mandó a hacer con un diseñador muy acá y yo así de what, o sea, está increíble, o sea, neta, o sea, yo le dije, lo quiero, no me lo vendes. Y me dijo que no, porque le gustaba mucho y pues obviamente digo que, pero que me iba a mandar a hacer uno a mí también. Y desde ahí ya no la volví a ver. Si es que está escuchando esa fan, ya sabes que Meli todavía está esperando lo del traje de D.Va. Todavía está esperando su traje de D.Va. No creo, porque ella no es de México ni es de Latinoamérica, o sea, ella está en Alemania, así que... Sí, pero es muy fan de D.Va. Y bueno, sí, ahí que la sigo en redes, luego veo que postea así un chorro de fotos con el cosplay. ¡Oh, qué maravilloso! Genial. ¿Cómo sí, has sentido tú ese recibimiento de la comunidad latinoamericana de Overwatch? Súper increíble, la verdad también, no solamente en México, sino también pues en Ecuador, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Colombia, que hayan personas que les gusta mi voz, o sea, está súper loco eso, o sea, que mi voz esté llegando hasta allá, ¿sabes? es el poder, creo que, de mucho de este, como decías, este proyecto que fue Overwatch, que no creías que iba a impactar tanto y cómo ha ido trascendiendo fronteras, que ya te conocen tu voz hasta lo más al sur de Chile o hasta lo más al norte de México, por allá. Sí, exactamente, o sea, está súper loco eso, que sucedan esas cosas, pero se agradece también. Digamos, una pregunta por acá, justamente con, sabemos de tus habilidades también de canto y Melly G como artista, pero si tú llegases a combinar a D.Va con Melly G, ¿tú creerías que D.Va canta? Y si lo hace, ¿qué haría o cuál sería el tema de ella? Ok, si D.Va cantara. Ajá. ¿Esa es tu Ajá. pregunta? Si D.Va cantase, ¿cuál sería la canción que ella más le fascinaría de ti? No sé, creo que puede ser, o sea, ¿hablas en canción en general o canción mía? La canción, una canción de Melly G. Ok. Si D.Va cantara una canción de Melly G, yo creo que sería la de Me Gusta. Oh. Sí, porque creo que esa canción, bueno, por ejemplo, en el video musical de mi canción, digo, a lo mejor no tiene nada que ver, pero yo aparezco
como en constelaciones, en las estrellas, y me salgo del mundo y así, y luego vuelo, y cosas así, ¿no? Yo creo que es como soñando un poquito lo que hace Diva al estar como en su nave y todo eso, ¿no? Y luchando, ¿no? No sé, yo creo que sería esa su canción. Sí, yo creo que sí. Uy, esa sería genial. Esa sería genial. No me imagino así, cantando una estrofa de tu canción con voz de Diva. Pues yo creo que sería igual, yo creo que no cambiaría tanto mi voz, porque si ya de por sí también cantando es más delgadita, y esa canción es alta, entonces yo creo que sí le quedarían esa canción. ¿Crees que te podríamos molestar con una partecita de esa canción? ¿Con me gusta? Sí, claro. A ver. Está disponible en todas las plataformas digitales para que la vayan a escuchar. Me gusta de Melly G y esto dice así. Naces, ver estrellas, ven y date cuenta. Ya no me hagas esperar. Eres esa magia que necesitaba. Para atreverme a nerfear. El final, porque dice para atreverme a volar, pero aquí le cambié para atreverme a nerfear. Eso le quedaría excelente para un video musical con Diva, realmente. Oye, estaría súper padre transformar mis canciones a las frases de Diva, ¿eh? Si es que lo haces eso. Permítenos hacernos el video musical con lo de Diva, realmente. Por favor. Vale, voy a hacer también. Ahí me van anotando en los comentarios, a todos los que están escuchando, me van anotando en los comentarios qué es lo que estoy prometiendo que voy a hacer, porque si no se me va a olvidar. Nosotros acá tenemos anotado, no te preocupes. Ok. Acá los chicos de producción de Blissholics están ya anotando también todas las cosas que has ido prometiendo. No te preocupes. Ahí te ok. Si no lo prometo, no sé. Pero a ver, Meli, cuéntanos un poquito también. Nos habías conversado acerca de lo de Shooting Star, el último corto de Diva. ¿Cuál fue alguna historia o cuál fue uno de los mayores retos que tuviste al grabar este corto? Pero es que me estoy acordando de cuando lo grabé. En realidad, pues fue normal, o sea, la verdad fue un llamado normal. Obviamente me explicaron qué era lo que estaba pasando, de qué iba el corto, y pues nada, o sea, simplemente llegué a grabar y a darlo todo. También, bueno, hicimos algo especial con la grabación. Todavía no puedo spoilear porque, pues, si no me cuelgan, pero hicimos algo muy especial para todos los fans de Diva. Así que... Y ya, solo puedo decir. Estén atentos a eso, muchachos. Esperaremos, es. Impacientes. Bueno. Mira, Ángel Toro dice, ay Dios, pusiste mi piel de dice, Dios, mi piel se me puso chidita. Cuando cantaste. ¿Cómo se llama, perdón? Ángel Toro. Ángel. Y si es que le puedes mandar un saludo, por favor. Y hablando de eso, muchachos, tenemos estos últimos 15 minutos donde estamos abriendo ya para que ustedes también puedan hacerle preguntas a Meli. Ángel Toro, nerfea esto. Tenemos también un mensaje de parte de Fabián Núñez que dice, Meli, salúdame con la voz de Diva, que hoy es mi cumpleaños. Fabián Núñez, te saluda Diva, tienes 0. Ah, no, hoy es tu cumpleaños, felicidades, has ganado. tenemos... Cota de Minchala, Julio Minchala dice, por favor, Meli, salúdame. ¡Julia! ¡Qué gusto tenerte aquí! Yo soy Diva. Tienes 0. Yo tengo 1. ¡Nerfea esto! Esto es también para los chicos de un equipo que es de acá de Ecuador, que están participando en una iniciativa de nosotros que se llama Héroes por una... Es junto con Héroes por una Sonrisa. El día de mañana van a estar participando y quieren que les mandes un saludo al equipo de AGD eSports.
Ok, ¿cómo se llaman? Perdón. AGD Esports. ¿AGD? Sí, AGD Esports. Ok. AGD Esports. Jueguen para ganar. Con amor, Diva. Tenemos por acá. A ver. Keru Ayakashi nos dice: tu doblaje es de los mejores. Me encanta la voz de Diva para Latinoamérica. Ay, muchas gracias, qué lindo. Pues nada, ¿cómo se llamaba, perdón? Keru. Keru, con amor, te quiero mucho, Diva. Johnny Camazos dice: ¡canta hermoso! Ay, muchas gracias. Te mando un saludo. Kio Gutiérrez dice que los saludes. ¿Cómo? Kio Gutiérrez. Kio Gutiérrez, tienes 0. Yo tengo 1. ¡Nerfea esto! Por acá hay algo un poco off topic, pero Jesús Emanuel Marín nos dice: ¡Pinkie Pie! ¡Ay! ¡Pinkie! ¡Hola! Yo soy Pinkie Pie y... bueno, te paso a Diva. Con amor, Diva. Jair García dice: yo quiero un saludo, por favor. ¿Cómo? Jair García. Quiero un saludito. Hola, Jair García. Te mando un abrazo y un beso y espero que juegues mucho conmigo en Overwatch. Carita con guiño. Tenemos también de parte de Dalia Rachel, que dice que también el cumpleaños de ella creo que fue el martes y que te sigue en todas partes. ¡Yay! ¡Qué padre! Muchas gracias por seguirme. ¿Cómo me dijiste? Dalia Rachel. ¿Dalia? Dalia, con D. Ah, Dalia, perdón, Dalia y yo, ay. Tiki, taca, taca, taca. No, no es cierto. Ok, ya, vaya. Dalia, te mando un abrazo y nerfea esto. Mira, tenemos una pregunta de Paula Aguilera, que dice: Meli, ¿qué tanto más conociste a Diva con el corto nuevo? Pues yo creo que fue como de las veces que más oportunidad he tenido de conocer ya de lleno al personaje, de saber más de sus emociones, de cómo es, de cómo piensa. Me gustó muchísimo la última parte que le dice a su amigo, que los amigos siempre están ahí para apoyarse y creo que es algo súper bonito. Es un personaje que también tiene un mensaje súper positivo, así que creo que eso fue lo que más me gustó de poder conocer en este corto a Diva. Por acá nos está diciendo también Denny Hinata: Diva es mi main, más de 300 horas de juego con ella. Por favor, ¿me puedes enviar un saludo? Ok, ¿me repites el nombre? Denny Hinata. Denny Hinata, juega para ganar. Víctor Ponce también dice: porfa, adoro tu voz, ¿me puedes enviar un saludito? ¿Cómo? Víctor Ponce, eres el número 1. Paula Reyes también, con muchísimos corazoncitos y estrellas y demás, dice: por favor, salúdame, soy Main Diva. ¿Paula Reyes? Manda un saludo desde Bolivia, dice que ama tu voz, que eres la mejor. Te mando otro saludo, con amor, Diva. Se nos fue un segundito, creo que la conexión, ya regresamos. Sí, disculpa si se nos fue un momentito la conexión. Sandra Herrera nos dice: hola Meli, mi nombre es Lobo Molotov, soy cosplayer y soy actriz de voz amateur y me gusta, me va muy bien con la voz de Tracer, espero alguna vez poder trabajar o hacer algo contigo. Claro que sí, ya lánzate para acá y hacemos un doblaje chido. Tenemos, a ver, ¿qué más hay por aquí? Una preguntota, no sabemos, tampoco la información nosotros, ni hasta que nos diga Blizzard será. ¿Cómo? Por acá alguien nos estaba preguntando si es que iba a salir algún otro personaje del escuadrón Mecha en Overwatch, pero nadie lo sabe, nadie lo supo, fue horrible.
Okay. Un saludo para Meli G desde Honduras, nos está diciendo Franks. ¡Ay, guau! Wow, Honduras, un saludote hasta allá. Te mando un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Tsubasa Fansub dice: la voz latina de Diva es mi favorita, soy Main Diva, un saludo por favor. ¿Cómo es el saludo? Digo, o sea, ¿para quién? Para Tsubasa Tsubasa Fansub, yo soy Diva y te saludo con amor, Diva. Luis Uriel De dice: te repente me tengo. pongo medio nerviosa cuando mando los mensajes personalizados o a veces luego los repito, nada más les cambio el nombre, pero de verdad es con todo mi amor. Mira que dice, Luis Uriel dice: yo te tengo como presentadora en StarCraft y haces muy buen trabajo al doblar a Diva. ¿Podrías decir mi vida por Ayur? Mi vida por Ayur. ¡Oh, qué Oh, hermoso! ay. Se me hizo la pielcita de gallina. Ay. A ver, Juan David Roque dice: yo también quiero un saludo y un beso. ¿Dónde te sigo? ¿Cómo me repite su nombre? Perdón. Juan David Roque. Juan David Roque, ¿cómo me sigues? En las redes sociales, pues simplemente me buscas como Meli G, Meli G, música. Ahí estoy. Ahí es donde me puedes encontrar. Y Juan David, tienes cero. Yo, Diva, tengo uno. Nerfea esto. Tenemos Jared Gómez, dice si es que le puedes también mandar un saludo con la voz de Diva. Déjame pensar otra. Jared Gómez, te mando una carita con guiño. Elden Toscano dice: salúdame, Meli, adoro tu voz. ¿Cómo se llama? Elden Toscano. Elden Toscano. Elden Toscano, nerfea esto. Oh, esta es una pregunta interesante de Paul Aguilera. Dice: mientras grababas, ¿te explicaron lo que es nerfear APM y todo eso? Sí, pero ya no me acuerdo muy bien, la verdad. Eso fue, yo creo que al principio. Veamos qué más tenemos. ¿Dónde ¿Qué más tenemos está? algo por acá? Aquí, Andrea Guayo dice: ¿cómo es la relación que tiene Meli con los otros actores de Overwatch? Pues súper chida, la verdad es que yo me llevo muy bien con todos los actores de doblaje. Sí, somos amiguitos, y pues también es como súper padre saber que estamos en el mismo proyecto. Sí, es muy padre. Y pues los quiero mucho a todos, les mando un saludo a todos. Por acá nos está diciendo Marcelo Mustaine, dice: Meli G, te adoro. Por favor, ¿podrías decir Lucardi, el troll, nerfea esto? Lucardi el troll, nerfea esto. Tenemos un par de mensajes más por acá. Fabio Rodrigo dice: Meli, mándame un saludito, por favor. Abrazos desde Bolivia. Hasta Bolivia, con amor, Diva. Oh, aquí tenemos una pregunta interesante de Alex Aguilar. Dice: ¿te gustaría doblar una película de Overwatch? Ay, pues claro, obviamente. Si sale la película, estaría brutal. Estaría brutal. Aparte, así ya tendríamos como más oportunidad, creo, todos los actores de doblaje de interactuar entre nosotros con nuestros personajes. Uy, sería genial. Uy, sí. Más tenemos por acá. Había, por cierto, hay algo que nos olvidamos preguntarte, porque si bien una cosa fue Overwatch, también tu voz está presente dentro de Heroes of the Storm, que es otro de los juegos también donde está Diva. ¿Qué tal fue esa experiencia?
Pues también increíble, o sea, creo que grabar, o sea, en realidad todo lo que tenga que ver con Diva, siempre que grabo, pues es súper padre. Que acá nos decía Paul Aguilera, no sé si es que te recuerda esta frase que decía, y luego te dicen que los juegos de Blizzard no tienen contenido defectuoso. ¿Cómo? Que si podías decir con la voz de Diva, y luego te dicen que los juegos de Blizzard no tienen contenido defectuoso. Y luego te dicen que los juegos de Blizzard tienen contenido defectuoso. Creo que lo cambié. A ver. Hola Meli G, soy Brody del Estado de México. ¿Podrías mandar un pinky saludo? ¡Hola! ¡Claro que sí! ¿Cómo te llamas? Perdón, ¿otra vez? César Brony. Mi nombre es Pinkie Pie y un saludo mandaré a un amigo especial que se llama César. ¡Hola César! ¿Eres Brony? ¡Ah! ¡Yo soy un bunny! Adair López dice, ¿puedes decir nerfea esto con la voz de Pinky? ¡Nerfea esto! ¡Nerfea esto! Así, no es. ¡Ay, Dios mío! Ah, por aquí nos están pidiendo si es que puedes decir Gigi. ¡Gigi! Okay. De ese creo que ese no me acordaba. Ese no te acordaba, sí. No. Ángel Toro nos está diciendo si es que puede saludar a su hermanito, se llama David y le fascina jugar con Diva. Hola David, yo soy Diva, gracias por jugar siempre conmigo. Nerfea esto, con amor, Diva. Gilbo Jiménez, ¿cómo estás? Nos dice que por favor le mandes un saludo a los overguapos. ¿Overguapos? ¿Dónde? Nerfeen esto. Sí, es una de nuestras páginas. Bueno, es una comunidad hermana dentro de todas las comunidades acá de Blizzard Latinoamérica. Son fenomenales. Y muchachos, de hecho, si no han ido a ver el contenido de Overguapos, les recomendamos también que se dé una visita por allá. Si les fascina la parte competitiva, la parte de Overwatch League y demás, estén pendientes. El día de mañana también, de hecho, vamos a tener a Gilbo. Vamos a tener a Gilbo casteando en el torneo. ¡Qué chido! ¡Muy bien! Perdón, es que me llegó un mensaje y lo estaba quitando. Dice Alex Aguilar, si es que le puedes mandar un saludo, y a Walter, su amigo, que también es utiliza a Diva como su personaje principal. Claro, perdón, ¿me repites los nombres? Es que te estás cortando un poquito. Ok, perdón. Alex Aguilar y Walter. Ok. Alex Aguilar y Walter tienen 0. Yo tengo 1. Les mando un abrazo y nerfeen esto. Isaac Aguilar está pidiendo si puedes decir un Nishimura GG. ¿Cómo? Nishimura GG. Sí. Nishimura GG. Por aquí está sugiriendo también el nombre de tu cuenta en Twitch, que sea Meli GG. Meli GG. Oye, es que estaría súper cool. Está muy bueno. Sí, está muy bueno. ¿Qué más? Emilio de acá nos está diciendo, si es que puedes mandarles un saludo con amor a Tex, Red Games y Wyrm. ¿Cómo? Tex, Red Games y a Wyrm. Tex, Red Games y Wyrm. Ay, no sé si lo dije muy bien, pero bueno. Yo soy Diva. ¡Nerfeen esto! a ver, tenemos algo más. Aquí Vladimir nos está preguntando, ¿qué es lo que más te ha gustado de trabajar con Overwatch? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Pues yo creo que lo que más me ha gustado es el impacto que ha tenido para con nosotros los actores de doblaje. O sea, creo que eso es lo más chido. O sea, saber que a mucha gente le gusta nuestro trabajo.
Ah, por aquí nos están preguntando algo. ¿Algún día harás un gameplay de Overwatch? ¿Estarías jugando Overwatch en Twitch? Sí, claro. De hecho, pues digo, ya dije que me voy a crear mi cuenta de Twitch, también que me voy a disfrazar y que voy a transformar mis canciones a la voz de Diva y también a las frases de Diva. Las Y tres pues voces sí, promesas. claro, claro que sí, me gustaría muchísimo. No les prometo cuándo ni nada, porque la verdad, pues sí, de repente me lleno de varios compromisos, pero les prometo que va a ser muy pronto. Son TM, muchachos, son TM. Y bueno, siendo ya las 5 de la tarde, tenemos que ya ir cerrando el programa. Muchachos, a todos los briscólicos que nos están escuchando en estos momentos, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberle dado todo este cariño, todas estas preguntas también a Meli. Y a Meli, muchísimas, muchísimas gracias por todo este tiempo, toda esta orota que nos has dado por acá, para poder estar aquí con nosotros, para poder estar aquí también interactuando con tus fans. Ha estado fenomenal todo el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y a todos por estar aquí. De verdad, estoy súper, súper contenta de que les guste mucho este personaje, Diva, y bueno, Overwatch. Y pues nada, los incito a que sigan jugando. Y si juegan con mi personaje, pues está más chido, ¿no? Bueno. En serio, muchas gracias, Mary, por tu tiempo y por ser nuestra invitada. Muchas gracias. Ay, no, muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Y bueno, chicos, con nosotros va a ser, por supuesto, hasta el próximo lunes. Y de hecho, tenemos, como habíamos dicho, un anuncio especial el día de mañana para aquellos que estuvieron enterados acá en Ecuador. Habíamos armado el primer torneo que se llama El Mundo Necesita Más Héroes, que está en coordinación con Superhéroes por una Sonrisa, con los niños con enfermedades oncológicas, que nosotros estamos recolectando fondos para ayudar a esta fundación a este maravilloso y lindísimo propósito de poder darles un poco de alegría a estos niños. Así que el día de mañana van a estar participando estos dos equipos, que es AGD Esports y los Laggy Boys. Va a estar fenomenal, ya están escogidos los mapas. El día después de que ya cerremos la entrevista, vamos a estar anunciando cuáles son. Así que estén muy atentos a las redes sociales. Y por supuesto, también queríamos darles un anuncio más, que después de esto vamos a comenzar también a hacer un torneo más de Overwatch, porque realmente nos ha fascinado mucho la recepción que ha habido y queremos comenzar a abrir más frentes y que haya más de este apoyo para los niños con enfermedades oncológicas. Así que estén muy atentos, que va a ser una modalidad diferente, algo fácil para que todos puedan apoyar, algo fácil para que todos también puedan estar entrando en este gran torneo que estamos organizando acá en BlizzColics. Y con nosotros, como les dijimos, será hasta la próxima. Yo soy Orelus. Yo soy Beli, cuídense mucho. Adiós, gracias a todos. ¿Y un nerfeo a esto para irnos? Yo soy. ¿Mandé? ¿Y un Meli G nerfea esto para irnos? Claro que sí, yo soy Meli G y nerfeen esto. Hasta la próxima. Jueguen para ganar.